volvemos a encontrarnos en lo que para mí es mi casa, la casa de los trabajadores, esa casa por la que soy denostada permanentemente por ser sindicalista. 4 años, nuevas elecciones, intento de olvido, un arañazo más en nuestro corazón. Otro trabajador ha sido asesinado y hay una herida más en las alas de la Paloma de la Paz. Pero somos, a pesar de los pesares, la imagen viviente del terror, la imagen de la dignidad frente a las mentiras que hemos vivido estos 4 años. Sí, aquí estamos de nuevo, no somos historia, ni estamos amortizados, porque la deuda no está saldada. Y no, no somos majaderos miserables por recordar a nuestros muertos. ¡Qué manía han cogido! También fuimos miserables por no creernos que había sido ETA. No fuimos culpables de la derrota de nadie, ni llevamos a ningún político a la victoria electoral, porque ninguno iba en esos trenes que iban llenos de estudiantes y trabajadores. Repito, los nuestros. Gracias por acompañarnos esta mañana, porque realmente hay días que vulneran el sentido de la vida, que borran completamente su significado, que duelen para siempre y que por ello nos confirman que solo la paz es capaz de borrar las heridas. El profundo dolor que dejan aquellas horas negras, sordas, sin sentido, sin ninguna justificación. El 11 de marzo del año 2004 estará para siempre en nuestro corazón. Y por eso hoy, con este acto organizado por Comisiones Obreras, UGT y la Unión de Actores, con la colaboración del Círculo de Bellas Artes, hacemos un homenaje a todo lo que perdimos. ¿Qué más decir? ¿Qué palabras añadir tras 4 años de interminables palabras? ¿Qué decir sino un poema más? De un poeta vasco. Escribo en defensa del reino del hombre y su justicia. Pido la paz y la palabra. He dicho silencio, sombra, vacío, etc. Digo del hombre y su justicia. Océano pacífico. Lo que me dejan. Pido la paz y la palabra. Blas de Otero. Somos sindicatos y los trabajadores y las trabajadoras somos capaces de hacer convivir la tristeza con la rebeldía. Una rebeldía también grande, la rebeldía de siempre, la rebeldía de los que tenemos razón, la rebeldía de los que tenemos razones. Y yo hoy aquí, una vez más, quiero exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que ya está bien de que no mire a la cara de las víctimas del 11 de marzo. Señor Aguirre, respete, recuerde, solidarícese. Hágase respetar por la ciudadanía y atienda a las necesidades de una asociación de hombres y mujeres que han sufrido como solo ellos saben que se puede sufrir. La vida, a pesar del dolor que nos deja, puede también probar que los pueblos no siempre se equivocan, que cuando van conociendo poco a poco la verdad, también encuentran ese camino, el camino de encontrar su propio liderazgo a través de la verdad, alejados de la mentira. Eso lo hemos vuelto a revivir como hace 4 años en estos días. Y lamentablemente en este año también hemos tenido otras víctimas con otros nombres, con otros terroristas. Pero también nos seguimos afirmando en la paz. Y eso
es una historia que está muy dependiente de nosotros, también ciudadanos, actores, que por una vez dejamos de interpretar para sentirnos parte del dolor y de la esperanza. Sirve rezar, caminar, caminante, no hay camino.